La Secretaría de Turismo se encuentra a la espera de inversionistas que deseen apostar su capital para la generación de espacios turísticos en inmuebles propiedad del Estado, señaló su titular, Juan José Álvarez Brunel. La Secretaría de Turismo creó un portafolio de inversión y ese portafolio de inversión estaba enfocado no solamente a la ciudad de Guanajuato, también a generar este interés por inversionistas para poder ir a los pueblos mágicos o a algunos otros de los municipios y hacer inversiones de orden gastronómico, hotelero, a fin de cuentas relacionado con el turismo. Aquí en Guanajuato Capital, en ese portafolio, están algunos de los inmuebles que son propiedad del gobierno del estado, que precisamente tienen una historia, que son íconos de la ciudad y del estado, y que podrían resultar en un buen atractivo para algún inversionista. Indicó que en la capital participan los inmuebles que actualmente albergan al DIF y a la Secretaría de Finanzas, mismos localizados en la zona de Paseo de la Presa. Precisó que se planea ampliar la cantidad de edificios participantes, ya que lo que se busca es aprovechar su belleza arquitectónica para la generación de museos, restaurantes, hoteles, entre otros. Sí, de la casa donde está la Secretaría de Finanzas, donde está el DIF estatal, son los dos que recuerdo. Finalmente comentó que el proyecto avanza dado que hay interés en él por parte de algunos inversionistas. Hay interés en el portafolio, las condiciones, los tiempos son difíciles, pero cuando hemos tenido estos acercamientos les llama la atención, son inmuebles muy bonitos y hay opciones de desarrollo turístico en los pueblos mágicos o en algunas ciudades coloniales que también son muy atractivos. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Brandon López, informó Marcos Ariano.